La maldición del hotel. Novela escrita por Juan Antonio Amezcua. Preámbulo. Llevo 2 horas manejando mi auto y ya se ha hecho de madrugada. Por lo regular viajo de día, porque uno puede ver mejor la carretera. Pero en esta ocasión es diferente. Quiero llegar temprano a la casa de mis padres, en donde habrá una gran fiesta. Vendrán muchos familiares y amigos que no he visto en mucho tiempo, algunos en años. Laura, mi prima, tendría alrededor de 15 años de edad la última vez que la vi. Hoy debe de ser ya toda una mujer. También muero de curiosidad por ver a mi sobrino Enrique, que ya debe de andar por los 20 años. No entiendo por qué, siendo familia, en ocasiones nos alejamos tanto. Bueno, obviamente algunos vivimos lejos, pero la distancia no debería ser ningún pretexto para no frecuentarnos. Por eso es que no podía esperar hasta mañana. Quiero estar el mayor tiempo posible con ellos. Pues no sé cuándo más pueda darse una reunión con toda la familia. Diablos, empezó a llover. Debo bajar la velocidad si no quiero tener algún accidente. Además, hoy no tomé la ruta de siempre. Quise aventurarme con otro camino que supuestamente era más corto, pero creo que me equivoqué y nada de lo que veo se me hace familiar. Es curioso, tendrá más de una hora que no he visto pasar a otro automóvil. A estas alturas de la madrugada, todo luce tan distinto, tan escabroso, que inevitablemente me hace recordar algunas historias de fantasmas que me platicaban de chico. Pero ¿en qué cosas pienso? Mejor pongo algo de música en la radio. Qué raro. No puedo sintonizar nada. Lástima que mi casetera está descompuesta. He comenzado a sentir algo de sueño. Creo que no ha sido muy buena idea viajar durante la madrugada, pero ya es demasiado tarde para arrepentirme. Por desgracia, me faltan otras 2 horas de viaje y será mejor detenerme un rato a descansar. Pero es peligroso a esta hora y sobre todo aquí, en medio de la nada. Por fortuna la lluvia ha disminuido y me permitirá abrir un poco la ventanilla de mi coche. Así con el aire se me espantará el sueño. De lo contrario, temo quedarme dormido frente al volante. ¿Acaso seré el único que está manejando a esta hora en la carretera? Comienzo a creer que sí. Eso de bajar la ventanilla no ha funcionado muy bien. Sigo sintiendo mucho sueño. Creo que será mejor detenerme un momento a descansar. ¡Ay, qué frío se siente! ¿Cuánto daría por un café caliente, bien cargado? Pero no veo algún lugar donde pueda detenerme. Ha comenzado a formarse una espesa neblina en el camino. Creo que tendré que ir más despacio. Los faros de mi auto no iluminan mucho. ¡Ah, diablos! Ahora sí no veo por dónde voy. La neblina me ha cubierto por completo. Creo que debo detener el auto, pero no. Seguiré manejando. Quizá pase pronto la neblina. Vamos, vamos. ¡Vamos, maldita neblina! ¡Desaparece! Ah, perfecto. Creo que la neblina solo era en ese tramo de la carretera. O me hizo caso y desapareció. No, era el tramo. Ay, el sueño me está haciendo pensar cosas que no son. ¿Eh? ¿Eso es lo que pienso? ¿Será el sueño? ¿O lo que veo a lo lejos parece un...? ¡Eso es un hotel! No cabe duda. Creo que lo mejor será quedarme a dormir ahí. La verdad, me muero de sueño y de frío. Además, he comprobado que viajar en la carretera a esta hora es muy peligroso. Si más adelante me topo con tramos llenos de neblina, podría sufrir un accidente. Lo mejor será hospedarme en ese hotel. Además, muero por tomar algo caliente y dormir en una confortable cama. Después continuaré el viaje. Bienvenido al hotel. El auto se fue acercando al lugar. La lluvia había cesado por completo. El joven, al salirse de la carretera, ingresó a un camino de terracería, disminuyendo su velocidad. Fue a vuelta de rueda para evitar quedarse atascado. En el ambiente predominaba el silencio de la madrugada. Solo se escuchaban los cascabeles de las víboras que le daban la bienvenida. Al llegar, pudo ver que enfrente de la construcción sobresalía una hilera de palmeras que lucían muy altas. Tan altas que superaban las 3 cúpulas del hotel, que asemejaban una vieja iglesia. Cada cúpula estaba iluminada por un color azul. Mientras el joven cerraba su auto y veía a detalle el aspecto que tenía ese lugar, una mujer,
Una bella e increíble mujer lo esperaba en la puerta del hotel. Él se quedó mudo al verla, pues no vio en qué momento había salido a recibirlo. Además, su hermosura impactaba a cualquiera. Tez blanca, cabello rubio, corto y facciones delicadas. Traía un vestido negro, como de terciopelo, que dejaba imaginar la silueta delicada que había debajo del mismo. Y en la garganta tenía amarrada una mascada bicolor roja y azul. Ella solo se acercó. En una de sus manos traía una vela encendida. ¿Para qué una vela en esta época?, se preguntó el joven. Pero lo más extraño, ¿por qué salía a su encuentro siendo alrededor de las 3 de la madrugada y con un frío insoportable? Bienvenido al hotel, fue lo primero que le dijo la chica. Mi nombre es Clara, pasa por favor. Yo soy Javier, dijo el joven. Gracias por la bienvenida. Nunca me había pasado algo así en ningún hotel. La chica no hizo comentario alguno y se dirigió hacia la entrada del hotel. Javier la siguió sin dudarlo. Ella era tan hermosa que podía seguirla a cualquier parte. Al cruzar la puerta principal, un olor a muebles viejos se hizo presente. Al fondo se veían dos palmeras grandes en macetas blancas circulares, muy cerca de una pared que tenía dos arcos, uno grande y otro pequeño. De hecho, la construcción tenía varias de estas arcadas, incluso en los pisos superiores más pequeños, pero en formación de dos o tres. Esa parte del hotel, es decir, el lobby, estaba iluminada por tres candelabros viejos que colgaban del techo. Del lado izquierdo, al fondo, había una pequeña sala tapizada de flores. Un par de lámparas de mesa brindaban luz extra a esta parte del hotel. El piso estaba perfectamente alfombrado. ¡Ah! ¡Qué confortable lugar! Enseguida Clara se dirigió hacia su derecha, hacia una especie de escritorio de madera corrido a ambos lados, con un vidrio en su parte frontal. Ahí, a través de un orificio que estaba en su parte inferior, tocó unas campanitas para que atendieran al nuevo huésped. Eso no es necesario, no traigo equipaje, dijo Javier. Ante la ausencia de algún administrador, Clara cruzó del otro lado para registrar a Javier en el hotel y entregarle la llave de su habitación. Mientras ella hacía esto, Javier se percató que cerca de donde él estaba parado había unas maletas. Seguramente eran de algún huésped que en un descuido las había olvidado o esperaba que se las llevaran a su habitación. No debía tardar en aparecer para recoger sus cosas. ¿Esas maletas de quién son?, preguntó Javier por curiosidad. No lo sé, pues no ha llegado otra persona más que tú, contestó Clara. Vaya, qué curioso. El que las dejó ahí debe tener la cabeza en otro lugar. Clara no hizo algún comentario. Solo esbozó una leve sonrisa. De inmediato pasó a la recepción y en una libreta anotó los datos del nuevo huésped. Después tomó unas llaves de una repisa y se las entregó. Tendrás la habitación 22. Al fondo a la derecha hay una escalera. Subiendo a la izquierda es la tercera puerta que está a la derecha. Cualquier cosa que necesitas, me buscas. Javier tomó las llaves y se despidió de ella con una sonrisa. Caminó al fondo del lobby y vio ahí parado a un hombre con overol azul. Se trataba del intendente que estaba barriendo. «Buenas noches», dijo Javier, pero el hombre no respondió el saludo. El joven no le dio importancia. Conforme fue subiendo las escaleras y recorriendo el lugar, Javier se dio cuenta que el hotel, a pesar de lucir un poco descuidado, tenía una construcción llamativa. Esos arcos eran muy elegantes y afortunadamente tenían barandales de protección. Alguien podría confundirse y cruzar por ellos, creyendo que conducían a otra parte cuando en realidad no. Javier llegó a su habitación, colocó la llave sobre la chapa y la puerta se abrió prácticamente sola. Tal vez no estaba bien cerrada, pensó. Entró a su habitación y estaba en penumbras. Entraba poca luz del alumbrado del hotel. Buscó el interruptor de la luz y lo encendió. Lo primero que vio fue una cama individual bien tendida. A un lado de la cama estaba un pequeño buró, con un candelabro encima. Enfrente de la cama había un cuadro colgado en la pared, pero no tenía una imagen agradable ni digna de ser enmarcada. Solo se veían manchas rojas y color café. Del otro lado, se veía una cortina de al menos 2 metros, cubriendo la única ventana que tenía la habitación. A esa altura vio mejor las palmeras, que lucían secas.
Se quitó la chamarra y la colocó sobre el buró. Pasó al baño, que era pequeño con relación a la dimensión de la habitación, y después fue directo a su cama para dormir. Apagó la luz y se acostó. A los pocos minutos de estar ahí, se dio cuenta de algo. El sueño tan pesado que había sentido en la carretera, que prácticamente lo orilló a hospedarse en este hotel, se le había ido. Era el colmo. Aún así, Javier intentó conciliar el sueño. Los minutos pasaron y el joven siguió igual, sin poder dormir. De repente, escuchó música que venía de abajo. Era una mezcla de rock y country. ¿Música a esta hora? Deben ser las 3:30 o las 4 de la madrugada. ¡Qué extraño! Por un momento intentó ignorarla, pero no pudo más cuando se dio cuenta que la música no era una simple grabación, sino que era música en vivo. ¿Qué grupo puede tocar en vivo a esta hora?, se preguntaba Javier. El rock era su música preferida y eran canciones que a la distancia se escuchaban pegajosas. Javier no lo resistió más y decidió echar un vistazo. Se colocó de nuevo los pantalones, su chamarra, se peinó un poco con las manos y bajó a ver en dónde estaban tocando la banda. Al bajar no vio a nadie en el lobby ni a Clara, la mujer que le había dado la bienvenida. Lo que llamó su atención es que ahí seguían las maletas. ¿Acaso aún no las han recogido? ¿O serán otras?, se preguntó. Javier se acercó a mirarlas y eran las mismas. Pero no había bajado de su habitación para eso, así que se dirigió a donde provenía la música. Caminó a través de un pasillo largo, oscuro, apenas iluminado por unos candelabros colocados en las paredes, y llegó a una puerta en donde la música se escuchaba con mayor intensidad. Javier abrió la puerta de madera y quedó sorprendido con lo que estaba viendo. Era un salón no muy grande, apenas para 100 personas. Al fondo, sobre un pequeño escenario, estaba el grupo tocando. Era una banda conformada por 5 músicos. 3 portaban sombreros de tipo vaquero. Sus largas cabelleras rubias se asomaban a través de ellos. Los otros 2 integrantes, a pesar de no traer sombreros, vestían acorde a la banda, todos de mezclilla. Y también con el cabello largo. Era una auténtica banda de rock. Había alrededor de 50 personas en el salón. Algunos bailaban y otras permanecían sentadas, bebiendo y fumando. Había un gran ambiente. Javier buscó un lugar en donde sentarse. Al verlo, Clara se puso de pie y a la distancia le hizo una señal para que fuera con ella. Mientras el joven se dirigía a donde estaba la chica, algunos huéspedes murmuraban. ¿Qué hace aquí? Es el nuevo. El comentario extrañó a Javier, pero no dejó que lo incomodara. No me informaste que hubiera variedad, dijo Javier. Es que este show es privado, contestó Clara. Pero no te preocupes, estarás conmigo. Javier quedó sorprendido y se avergonzó por haber ingresado al salón sin invitación. Todo resultaba tan extraño en ese momento que parecía irreal. Sentado con Clara, no pudo hacer menos que invitarle una copa, pero no quería verse ordinario, así que pidió una botella de vino a uno de los meseros que por ahí estaba. Lo lamento, señor, pero no tenemos vino desde 1969. ¿Podemos ofrecerle algo más? ¿Dijo usted 1969? ¡Wow! No imaginé que este hotel fuera tan viejo. ¿Le traigo algo más? Sí, tráigame una botella de tequila. Mientras la bebida llegaba a su mesa, Javier observó a detalle a los presentes. Todos se veían normales, pero había una mujer que llamó poderosamente su atención. Era una dama madura, vestida elegantemente, con joyas grandes, que bailaba con varios hombres a la vez, pero de una forma tan frenética que contagiaba el deseo por hacer lo mismo. Clara, ¿qué están festejando? ¿Y quién es esa mujer? Clara no respondió de inmediato. Fue cuidadosa de que nadie la viera. Cuando creyó prudente, se acercó a Javier para responderle. Ella es Tiffany, la mujer más rica de este lugar. Ella dice tener solo autos Mercedes-Benz. Le gustan los lujos, usar joyas, acostarse con jóvenes hermosos a quienes les dice amigos. Ella podría estar en otro lugar, pero prefiere estar aquí, bailando, olvidando cosas de su pasado. ¿Cosas de su pasado? ¿Como cuáles?, preguntó con interés Javier.
Para estas preguntas no hubo respuesta, pues en ese momento se acercaba el mesero con la botella de tequila. El hombre le sirvió y se retiró. Mientras bebían el primer trago, Javier observó a detalle a otra persona que estaba por ahí sentada. Era un hombre joven, calvo, de barba cerrada y un pequeño arete en la oreja derecha. Tenía un semblante pálido y su mirada era profunda, inquisidora. Vestía como sacerdote. Era lo más extraño del asunto. Javier sintió algo de temor al verlo, pues en el pecho traía un pentagrama. Clara, ¿quién es el sacerdote que está mirándonos ahora? Él es quien está al mando de este lugar, y no preguntes más, por favor. Al decir esto, la banda de rock anunció que tocarían la última canción, titulada Hotel C. Los primeros acordes comenzaron a sonar. ¿Hotel C? Vaya coincidencia. Así se llama este lugar, ¿no? Preguntó Javier. No es ninguna coincidencia. Esta canción fue ordenada por el hombre calvo, dijo Clara. Javier no puso atención en la letra de la canción, solo escuchaba Bienvenido al Hotel C. Además, teniendo tan cerca a Clara, era difícil poder concentrarse en otra cosa. Por un momento, Javier desvió su mirada y se dio cuenta que el hombre calvo seguía observándolo. Al terminar de tocar la banda, las pocas luces que había en el lugar se apagaron. La gente se retiraba del sitio dando el último trago. «Creo que es momento de que vayas a tu habitación», dijo Clara. Javier quería seguir con ella. Valía la pena amanecerse con Clara, pero entendió que debía respetar las reglas del hotel. Le dio el último trago a su vaso y se encaminó a su habitación. Antes de que cruzara la puerta del salón, la muchacha se acercó a él casi corriendo. «Te quiero pedir algo», dijo ella algo exaltada. «Sí, dime, lo que quieras. Enciérrate. Y por más que escuches algo extraño, no salgas. Puede ser peligroso para ti». Javier no entendió por qué Clara le pedía cosa tan rara, pero le dijo que no se preocupara, que no saldría de su cuarto sino hasta las 8 de la mañana para seguir su viaje. Dicho esto, se fue directo a su habitación. Alrededor no había nadie. Seguramente las personas ya estaban descansando. Al abrir la puerta de su habitación y encender la luz, Javier vio que a un lado de la cama estaban las dos maletas que había visto abajo olvidadas. El joven las miró fijamente. Quizás se trataban de otras, pero no había equivocación. Eran las mismas. Vaya, alguien pensó que eran mías y me las dejó aquí. Un momento, ¿quién entró a dejarlas? Eso no me parece correcto, pensó Javier. Javier quiso salir a entregarlas, pero también recordó la petición de Clara de no salir para nada. Además, ya era demasiado tarde, tenía que descansar. Javier se acercó a la cama, se quitó la chamarra, los zapatos y se sentó, viendo nuevamente las maletas. Pensó seriamente en abrirlas, ver qué contenían, pero sabía que eso estaría mal y prefirió no hacerlo. Las tomó, una era más pequeña que la otra, y las hizo a un lado. Después fue a apagar la luz y regresó a la cama, pero de inmediato se levantó para trancar la puerta. No le gustó que alguien hubiera entrado en su ausencia a dejar las maletas. Tomó una silla pesada que estaba ahí y la recargó sobre la puerta, trabándola. Hecho esto, regresó a la cama. Los minutos pasaron y Javier siguió sin poder conciliar el sueño. Al poco rato comenzó a llover nuevamente, pero esta vez aún más fuerte. Los relámpagos y truenos eran constantes. El viento soplaba con tal intensidad que las palmeras se movían violentamente, provocando el sonido de un crujido. Javier intentó dormir, pero en ese instante cayó un rayo sobre el hotel, retumbando las paredes. Javier se puso de pie inmediatamente. A sus 25 años de vida, era la primera vez que era testigo de algo así. Se asomó por la ventana y no vio nada. Tampoco escuchó que otros huéspedes, por curiosidad, salieran de su habitación. Era imposible que él hubiera sido el único en percatarse de esto, pero todo indicaba que sí. Tras unos minutos, el joven regresó a su cama, pues disminuyó la intensidad de la lluvia. Envuelto en una sola cobija, Javier escuchó a la distancia el sonido de un tambor pequeño. Después la voz de un hombre que decía algunas cosas. A pesar de que no se distinguían qué decía,
La cadencia de su voz, el ritmo, parecía que se trataba de un discurso. Enseguida un coro le respondía. Todo esto venía exactamente de abajo de la habitación de Javier. Era algo atemorizante. El muchacho se levantó nuevamente de la cama, caminó lentamente hacia la puerta y con mucho cuidado hizo a un lado la silla que había colocado. Abrió la puerta con delicadeza, pues quería ser precavido. Al estar afuera de su habitación y caminando por el pasillo, recordó la petición de Clara de que no saliera, pero ya era demasiado tarde, además de que moría de curiosidad por saber qué estaba pasando. Al llegar a uno de los balcones, se quedó a la orilla. De ahí observó hacia abajo y vio a las mismas personas que habían estado en el salón. Todas sostenían una vela encendida. Entre la gente, distinguió al hombre que momentos antes estaba vestido de sacerdote, pero ahora traía un traje de diablo. Era todo rojo, con cuernos en la cabeza. Solo se le veía el rostro, sobresaliendo sus bigotes. Era una ceremonia satánica. Todos rezaban cada vez más fuerte. El hombre vestido de diablo gritaba: ante el poderoso e inefable príncipe de la oscuridad, y en presencia de todos los temidos demonios del pozo y de las personas aquí congregadas, reconozco y confieso mis pasados errores. Renunciando a todas mis anteriores fidelidades, proclamo que Satán Lucifer rige la tierra y ratifico y renuevo mi promesa de reconocerle y honrarle sin reserva en todas las cosas, solicitando a cambio su múltiple asistencia para realizar con éxito mis esfuerzos y para satisfacer todos mis deseos. Te invoco, hermano mío, para que seas testigo de ello y hagas otro canto. Los ahí presentes cantaron nuevamente, ahora con mayor júbilo. Enseguida, por un costado del lobby, entró un hombre jalando una cabra. El animal, presintiendo cuál sería su triste final, forcejeaba intentando escapar, pero dos personas más se acercaron y lograron inmovilizarla. El animal fue acuchillado en varias ocasiones y su sangre vertida en una copa. Primero la bebió el líder del grupo y después solo algunos de sus hombres. La curiosidad de Javier fue creciendo, así que se acercó más al balcón y sin darse cuenta, su cadena que tenía en el cuello se atoró en uno de los barrotes. Al momento de hacerse hacia atrás, ésta se reventó y el medallón que tenía cayó al suelo, provocando un fuerte sonido que delató su presencia ante la congregación del infierno. Atrapado en el hotel. ¡Él no puede estar ahí! ¡Tráiganmelo! Gritó el hombre vestido de diablo. Al sentirse descubierto, Javier corrió inmediatamente a su habitación, pero hubo un pequeño problema. La puerta estaba cerrada y no recordaba en dónde tenía la llave. Mientras él la buscaba en sus bolsillos, escuchó a la distancia gente corriendo, dirigiéndose hacia donde él estaba. Sabía que pronto lo atraparían, así que siguió buscando la llave. Las pisadas de los hombres subiendo las escaleras sonaron más fuerte. Javier supo que lo atraparían y se puso a la defensiva. Pronto se vio acorralado por tres individuos que le atraparon. Javier no pudo defenderse y lo capturaron rápidamente. Pero mientras lo amagaban y llevaban empujones para abajo, una especie de neblina inundó el lugar, seguida de un fuerte olor a azufre. Al momento en que los tres hombres se percataron de esto, soltaron a Javier y se hincaron en acción de reverencia. Javier se extrañó por la acción de sus captores y aprovechó el momento para escapar. No supo lo que estaba pasando, pues no vio nada extraño. Tan solo alcanzó a oler el azufre, así que buscó nuevamente la llave para abrir la puerta, al fin encontrándola. Ingresó rápidamente a su habitación y atrancó la puerta con la silla, recargándose en ella para hacer mayor fuerza. Con la cabeza pegada en la puerta, escuchó que los hombres que momentos antes habían intentado capturarle bajaban las escaleras. También escuchó extraños ruidos que no logró identificar, pero le alteraron aún más los nervios. ¿Qué está pasando?, se preguntaba Javier una y otra vez. ¿Estaré soñando? Convencido que se trataba de un sueño, o mejor dicho, de una pesadilla, Javier se abofeteó dos veces, tratando de despertar, pero era inútil.
Esto era más real de lo que cualquiera podría imaginarse. Sin quererlo ni pensarlo, Javier estaba involucrado con una secta satánica. Resignado a que esto realmente estaba pasando, comenzó a rezar, aunque no recordaba una oración completa. «Señor, líbrame del mal», dijo Javier. Cuando terminó de pronunciar esto, a la distancia se escuchó el grito desgarrador de una mujer. Después hubo más gritos entremezclados, de júbilo y locura. Eso fue demasiado para Javier, que finalmente se desmayó. Javier seguía inconsciente en el piso. La ceremonia había terminado y el silencio reinaba en el lugar. El sonido de un golpe en la puerta lo hizo volver en sí. Al recobrar la conciencia, supo de inmediato en dónde estaba y lo que había vivido. De nuevo se escuchó otro golpe en la puerta. «Javier, ábreme por favor, soy Clara». El ambiente era otro, el olor a azufre había desaparecido y no había más alaridos ni rezos. Javier se puso de pie, con dudas, se acercó a la puerta. Tenía miedo que esto fuera una trampa, no sabía cuáles eran las intenciones de estas personas. «Abre por favor, Javier, necesito platicar contigo», dijo Clara. Javier supo que no había más remedio. Clara era la única persona que conocía en ese lugar, o mejor dicho, la única con la cual había cruzado palabra. Las demás personas eran totalmente desconocidas y por tal motivo peligrosas. Finalmente, Javier decidió abrir la puerta. Al momento de hacerlo, Clara entró y le pidió que se tranquilizara, que se sentaran en la cama porque había cosas importantes que decirle. «Sé que es difícil de explicar, y sobre todo de entender. No puedo decirte todo en este momento, pero como ya te diste cuenta, estamos prisioneros en este hotel». «¿Prisioneros?», preguntó Javier. «En cuanto tú entraste a este hotel, tu mundo quedó en otro plano. No hay forma de escapar de este lugar». «No te creo. No estoy seguro si lo que vi fue real o una alucinación. No entiendo las cosas raras que dices. Es más, no quiero saberlo. ¡Me largo de aquí!». Javier se levantó de la cama, decidido a dejar el hotel, y Clara no hizo nada para impedírselo. Javier salió con paso veloz de la habitación, bajó las escaleras y en el trayecto no vio a nadie. Presuroso, llegó a la puerta. Temía que estuviera cerrada con llave, pero no fue así. Salió corriendo hacia donde creía estaría su automóvil, pero al llegar no había nada. Y no es que se lo hubieran robado, simplemente ya no había nada de palmeras, alumbrado público, carretera. El hotel estaba en medio de la nada. La oscuridad y la intensa neblina no fueron impedimento para que Javier echara a correr en línea recta, pero conforme corría, sintió que su cabeza le daba vueltas. Aún así se esforzó para seguir avanzando. Volteó hacia donde estaba el hotel y este se veía a lo lejos. Javier se sintió más aliviado porque se encontraba lejos de este siniestro lugar. Ahora debía buscar un lugar donde resguardarse, pues se moría de frío. Javier siguió caminando hasta que por fin vio a lo lejos una construcción grande, así que siguió avanzando, pero en cuanto estuvo más cerca y logró distinguir el lugar, cayó de rodillas ante la sorpresa. De nada le sirvió caminar por casi una hora y media. Estaba de vuelta en el hotel. El joven sabía que esto no tenía sentido, pues no había caminado en círculo, sino de frente. El hecho de que estuviera de regreso le hizo entender que esto era producto del diablo. Si existía una forma de salir de ahí, solo una persona podía decírselo: Clara. Javier entró al hotel y se veía diferente. A pesar de que estaban los mismos muebles, estos se veían más viejos y llenos de polvo. Había menos luz que la primera vez, y todo se veía muy abandonado. El joven se encaminó hacia su habitación. No tuvo que buscar la llave nuevamente para abrir la puerta, pues estaba abierta, de par en par. Parecía que todos se habían marchado. El silencio era sepulcral. Javier entró y se sentó en la cama. Inmediatamente comenzó a buscar alguna pista que le ayudara a saber qué pasaba y cómo podía salir de todo esto. Abrió el cajón del buró que tenía a un lado y estaba vacío. De repente pareció escuchar una voz en su interior que le dijo: «Revisa las maletas». El joven fue directo a recogerlas. «Si están aquí es por alguna razón», pensó.
Tomó primero la más grande y la puso sobre su cama. Al momento de abrirla encontró ropa de caballero y unos zapatos, nada sobresaliente. Javier se sintió decepcionado de haberla abierto, pues esperaba hallar alguna pista. Vio la otra maleta, la pequeña, y al inicio dudó en abrirla, pero al final lo hizo, no perdía nada. En esa maleta encontró casi lo mismo, ropa, una botellita de colonia, un peine y algunas baratijas, pero casi hasta el fondo encontró un libro que tenía amarrada una llave grande de acero. El libro tenía una cubierta negra, estaba escrito en latín, pero a las orillas del texto aparecían algunos textos escritos a mano en español. Decían: «No sé si esto que escribo le ayudará a alguien, al menos me ayudará a no perder la cordura». Fue lo primero que se leía en la parte superior del libro. Después encontró otra nota. «Nunca entenderé por qué terminé aquí. Tal vez fue una equivocación. Yo no tenía que estar aquí». Dos hojas más adelante, Javier leyó: «No sé qué está pasando. Aquí no transcurre el tiempo. No ha salido a la luz de un nuevo día. Me atemoriza pensar que ya estoy muerto. Y esto es el infierno». La reflexión era contundente. Javier siguió hojeando el libro y encontró más pasajes tenebrosos como: «Hoy intenté escapar y fue inútil. Caminé por horas y regresé a este lugar. Ahora he comprendido que jamás podré irme de aquí». Javier descubrió que esto ya lo había vivido. Si él hubiera leído esto antes, creería que eran las puntadas de algún loco. El joven estaba intrigado con el relato. Quería seguir leyendo, pero al libro le habían arrancado las últimas hojas. ¿Quién lo había hecho? ¿Por qué? Era un misterio. De repente, sintió que ya no estaba solo. Al levantar la mirada, vio a Clara, quien ni siquiera tocó la puerta para entrar a la habitación. Apareció como si se tratara de un fantasma. Javier se sorprendió al verla. Enseguida cerró el libro. «Te dije que no podrías irte de este lugar», dijo Clara con tono suave. «¿Qué es este sitio?», preguntó Javier. «Este hotel, aunque no lo creas, por muchos años fue mi hogar, donde pasé momentos lindos con mi padre, que fue dueño de este sitio». «No entiendo nada. ¿Por qué no me dijiste esto cuando llegué al hotel? Pudiste advertirme y yo escapar». «Si eso fuera posible, ¿crees que no te lo hubiera dicho? Aquí todos somos víctimas de nuestra propia invención», dijo Clara. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Javier. «En el fondo, creo que todos estamos aquí por una razón. Tal vez merecemos estar aquí pagando nuestras culpas». Hubo un breve silencio. Javier seguía sin entender muchas cosas. Fue entonces cuando Clara, al ver el rostro de desconcierto que aún tenía el joven, decidió contarle toda la historia acerca del hotel. El maleficio del hotel. «Este hotel es mi herencia», dijo Clara, «pues mi padre falleció hace unos años. Mi madre nos abandonó cuando yo tenía 15, pero eso es otra historia. Cuando yo quedé como dueña de este hotel, pensé en venderlo porque me traía recuerdos muy tristes, porque aquí pasé toda mi vida. Pero no quise deshacerme de este lugar, ya que después de muchos años, ya soy parte de él. Todo marchaba con normalidad hasta que un día llegó el hombre calvo. Su nombre es Anton. Al principio me pareció un poco raro. Desconfié de él en cuanto lo vi, pero supo ganarse mi confianza. Todos los viernes llegaba. Pedía una habitación y se marchaba al día siguiente sin incidentes. Así fue durante un tiempo, hasta que me propuso que le rentara el hotel un día a la semana, los martes, cuando no hay muchos huéspedes. Me dijo que tenía una congregación religiosa que buscaba un lugar en donde podían reunirse, evidentemente para alabar a su Dios. En ese momento no me dijo que su Dios era el diablo. No me pareció mala idea, además que la paga era muy buena, así que acepté. Veía cómo se encerraban en el salón de fiestas y después de unas horas salían todos alegres. No me importaba qué hacían adentro, hasta que fue demasiado tarde. Me enteré que en cada reunión alababan al diablo y sacrificaban un animal en su nombre. Eran muy cuidadosos de no derramar la sangre en la alfombra. Ponían unos manteles y solo algunos la bebían. Por eso jamás sospeché nada, porque dejaban el lugar en orden. Una noche se salieron de lo rutinario. Todos estaban vestidos de otra forma, como si fueran a celebrar una gran fiesta. Traían además cajas de licor y cajas muy grandes que no se veía qué contenían, pero eran animales que sacrificarían en sus rituales.
Si lo anterior parecía raro, lo fue más cuando llegó una banda de rock, la que viste actuar en el salón. Cuando vi todo esto no supe qué pensar. Pero eran las provisiones para la gran fiesta que siguen celebrando. Pero, ¿cómo es que logró hacer algo así? Preguntó Javier interrumpiendo el relato de Clara. Pues invocó al diablo, contestó ella, y le pidió que detuviera el tiempo para que su fiesta durara eternamente. El diablo se lo concedió, pero debe seguir ofreciendo sacrificios en su nombre. Ahora está obsesionado con que quiere verle. ¿Al diablo? Preguntó Javier asombrado. Así es. ¡Está loco! Así es. Tú lo has dicho. Él está demente y no descansará hasta lograrlo. ¿Pero yo qué tengo que ver con todo esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Aún no lo entiendes? Anton no ha parado de matar animales para lograr su objetivo. La cabra que viste sacrificar fue la última. Ahora sacrificará personas. Si quieres seguir con vida, tendrás que unirte a su grupo. Silencio. Ellos ya vienen por ti. Frente al diablo. Javier y Clara guardaron silencio. Se escucharon las pisadas de varios hombres que se dirigían hacia la habitación. La puerta se abrió lentamente. Atrás estaban dos sujetos acompañando al hombre calvo, que ahora vestía como sacerdote católico, pero traía una capa roja. Clara no dijo nada, solo agachó la cabeza y se alejó de Javier, quien se quedó desconcertado ante la reacción de la joven, pero entendió que ella estaba atemorizada. Javier también guardó silencio. Se quedó inmóvil, pero no se inmutó. Miró a los ojos de sus captores. «Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Anton. Me imagino que Clara ya te explicó todo lo que pasa aquí», dijo el hombre calvo. «No hace falta que te lo repita. Además, tú ya has visto algunas cosas. Estoy aquí porque quiero hacerte una invitación. Pronto tendremos nuestra ceremonia y quiero que nos acompañes». Javier, al escucharlo, se mostró sorprendido, pero no por la invitación. Clara la había puesto al tanto de esto, sino por la forma en que el hombre hablaba. Su voz era suave, cálida. Sus movimientos, ademanes, eran pausados, serenos. Definitivamente era otra persona, como si gozara de una paz interior única. Esto desconcertó a Javier, pues cuando Anton ordenó su captura, gritaba como un demente. ¿Será el mismo sujeto? ¿O lo estoy confundiendo?, se preguntó Javier. No, se trataba del mismo hombre, pero fingiendo ser otra persona para inspirar confianza en su invitado. Javier sabía que era una trampa, así que no sabía qué decir o cómo actuar, pero en el fondo sabía que no podía rechazar la invitación. Su vida corría peligro. Debía actuar con inteligencia y pelear cuanto fuera necesario, si es que tenía oportunidad de hacerlo, claro. «Sí, con todo gusto estaré ahí», contestó Javier con una sonrisa fingida. Las dos personas que acompañaban al hombre calvo se rieron de Javier, pero pronto guardaron silencio y actuaron como si nada hubiera pasado. «Me parece perfecto», dijo Anton. «Te espero allá abajo con Clara. Aún hay tiempo para divertirse un rato». Los hombres salieron. Clara se acercó a la puerta para verificar que se hubieran marchado. Cuando ella escuchó que las pisadas de los hombres iban lejos, se acercó a Javier y le dijo en voz baja: «Javier, ten cuidado. Él solo ha fingido ser amable». «Claro que lo sé, pero no me quedaba de otra que aceptar su invitación». «Pues debemos bajar ahora, aunque no sé si estés listo para presenciar lo que viene. Ni yo creo estarlo, pero no tenemos mayor opción. Ahora bajemos y no te separes de mí». Javier y Clara salieron de la habitación y se dirigieron al lobby. Mientras ellos se acercaban a esta parte del hotel, se escuchaba más fuerte el murmullo de la gente que estaba ahí reunida. En ese momento, solo algunas luces estaban encendidas. A las personas que ocupaban las orillas no se les alcanzaba a ver el rostro, solo la silueta. Las que estaban al centro eran perfectamente visibles, como los integrantes de la banda de rock, que ya no portaban sus sombreros tejanos y que no hablaban con nadie. Cerca de ellos, pegados a la pared, había un grupo de 7 individuos que llamaban mucho la atención. 3 de estos, 2 caballeros y una mujer, tenían una gran sonrisa, mientras que los demás se veían preocupados, pues sabían lo que estaba por ocurrir. El hombre calvo no se veía por ninguna parte.
Faltaría un rato más para que diera inicio la ceremonia. Clara tomó de la mano a Javier para que no se alejara, tratando además de pasar desapercibidos, pero fue inútil, porque un hombre con cara de bonachón, cabello un poco largo, rubio, se acercó a ellos con una gran sonrisa. Quería decirles algo, en especial a Clara. ¡Ay, por fin veremos correr sangre humana! Les dijo sonriendo. Clara fingió sonreír y no hizo algún comentario, solo apretó la mano de Javier con fuerza, en señal de que estas palabras le habían perturbado. El hombre rubio, al no tener alguna respuesta, se retiró sin decir más, pero riéndose cínicamente. El hombre calvo por fin apareció en escena, vestido de diablo, nuevamente, y en sus manos cargando un pequeño tambor. Al momento en que llegó, todos dejaron lo que estaban haciendo y guardaron silencio. Anton comenzó a sonar su tambor, y a pesar de que eran de pequeñas dimensiones, su sonido llenaba todo el lugar. Pronto el ambiente fue cambiando. Afuera se escuchaba soplar el aire con mayor fuerza, los truenos se empezaron a escuchar y los relámpagos iluminaron el ambiente. No tardó mucho para que comenzara a llover con la misma intensidad que la última vez. La ceremonia siguió su curso. Tras unos minutos, y profiriendo blasfemias contra Dios, un rayo golpeó al hotel nuevamente. Lucifer había llegado, y con esto el momento de verter sangre. ¡Oh, poderoso y terrible Señor de la Oscuridad! Te suplicamos que recibas y aceptes este sacrificio que te ofrecemos en nombre de las personas aquí congregadas, sobre las que has impuesto tu marca. Te lo ofrecemos para que nos hagas prósperos en plenitud y nos otorgues larga vida bajo tu protección. Dicho esto, dos hombres entraron por uno de los pasillos y traían a una mujer por la fuerza. Ella vestía una especie de túnica negra, descalza. ¡Por favor! ¡Por favor, no me maten! Gritaba llorando, tratando de liberarse de sus opresores. ¡Estoy arrepentida de lo que hice! ¡No lo volveré a hacer! Se trataba de una integrante de la secta que había cometido el error de contradecir a Anton en frente de todos, y como castigo merecía morir. Además, que esto serviría de advertencia para todos. Las súplicas de la mujer fueron inútiles, pues en cuanto estuvo cerca del oficiante, le quitaron la ropa y la colocaron sobre una especie de altar. La sujetaron fuertemente entre cuatro y enseguida, el hombre vestido de diablo sacó una daga y sin misericordia se la clavó en el corazón. La mujer solo dio un grito desgarrador y falleció inmediatamente. La sangre salía a borbotones y con ella llenaron un cáliz. El primer trago fue para el líder de la secta, después para sus hombres más fieles. La escena fue tan impactante y triste que Clara comenzó a llorar, pero eso no había sido todo. Estaba por venir lo peor. Los minutos pasaron y no se cumplió el deseo de Anton, que la bestia por fin se le manifestara. Esto lo desconcertó por completo, pues sabía que estaba ahí. Había sentido su presencia, pero no le bastaba. Él quería verlo. ¿Acaso el sacrificio no fue de su agrado? ¿Quería más víctimas? Se preguntaba incesantemente en su interior. Anton regresó donde estaba el cuerpo sin vida de la mujer. Arrancó de su pecho la daga y después le cortó la cabeza. Enseguida ordenó a uno de sus seguidores que la colgara en el balcón de en medio. La sangre de la cabeza mutilada escurrió sobre la pared cayendo al suelo, manchando la alfombra. Anton se marchó sin decir nada. Su rostro era la de un hombre avergonzado, pero lleno de rabia. Sus seguidores, que antes de que iniciara la ceremonia se mostraban sonrientes, ahora se veían serios, incluso molestos, pues esperaban con ansias ver al príncipe de las tinieblas y su maestro les había fallado. Además, no les había gustado que sacrificaran a uno de ellos, pues la falta no era tan grave, porque para eso, Anton
había traído a los animales de la carretera, como despectivamente les nombraban, a las personas que traían como a Javier. Todos comenzaron a retirarse a sus habitaciones. Javier y Clara también se marcharon, pero lucían peor de como estaban, y no era para menos, pues acababan de presenciar el asesinato de una mujer en las peores condiciones. Y sabían que ellos podrían ser los siguientes, pero ¿habría más sacrificios? Se preguntaban todos, pues esta primera inmolación fue un fracaso. Tal vez deba sacrificar a un ser inocente, no a un pecador, dijo Anton. Anton lo meditó por un instante. La única persona en todo el hotel que tenía un alma pura era Clara. Ella era muy joven, tendría a lo mucho 20 años de edad. Las demás personas que podían ser sacrificadas eran mayores que ella y quizá guardaban un pasado tormentoso. No podía arriesgarse a otro fracaso enfrente de su comunidad. Enseguida se puso de pie y salió a buscar a uno de sus hombres. «¡Tráeme a Clara! ¡Ella será sacrificada!» La ceremonia no se realizaría de inmediato. Tenía que pasar más tiempo. Algo relativo de entender en este lugar. Anton quería tener todo listo para el siguiente sacrificio. No iba a tolerar sorpresas ni complicaciones. Javier también había regresado a su habitación. Estando ahí, buscó desesperadamente algo con lo que pudiera defenderse. El asesinato de esa mujer le pareció tan brutal que por primera vez en su vida pensó en matar a cualquiera que tratara de hacerle daño. En esa habitación no encontró algo que le sirviera como arma, así que salió de su refugio a buscarla. Quizá afuera podía hallar un cuchillo. Al momento en que caminaba por uno de los corredores, escuchó a dos personas hablar sobre la orden que les había dado Anton. «Dice el maestro que debemos traerla a Clara. Ella será sacrificada, así que vamos a buscarla», dijo uno de los hombres. Al escuchar esto, Javier quedó impactado. Por ningún motivo permitiría que le hicieran daño a Clara, su única amiga en este lugar. Supo que debía actuar de inmediato. Así que siguió con cautela a los secuaces de Anton, sin importarle que no tuviera con qué defenderse y que fueran dos. Los hombres de Anton llegaron a la habitación de Clara y tocaron a su puerta. Clara pensó que podría tratarse de Javier, pues habían estado juntos abajo. Al momento de abrir la puerta, Clara se espantó al ver que eran dos de los hombres más fieles de Anton. De inmediato uno de ellos, un tipo alto y obeso, abrió la puerta y entró a la habitación. El otro sujeto, uno flaco y casi enano, entró sosteniendo un cuchillo en sus manos. «¡No me hagan daño!», gritó Clara. «Antes de llevarte al matadero, queremos gozarte un rato. Ya muerta no nos servirás», dijo el hombre que traía el cuchillo en la mano. «¡Sujétala bien, gordo!». Para bajarse los pantalones, el hombre dejó el cuchillo a un lado, sobre una mesa. Javier supo que este era el mejor momento para rescatar a Clara, pues ya no estaba armado, y además le estaba dando la espalda. Así que entró rápidamente y le dio tremendo derechazo al hombre que lo mandó al suelo. Enseguida Javier tomó el cuchillo y se le abalanzó para clavárselo en el corazón. Le dio al menos 3 puñaladas. El hombre gordo que sujetaba a Clara tardó en reaccionar. Soltó a la chica para ponerse en guardia, pero en su rostro solo se veía el asombro y sobre todo el miedo. Javier parecía otro, como si estuviera poseído por todos los demonios que habitaban en este lugar. Sin ninguna misericordia, Javier se acercó al hombre obeso y le clavó el cuchillo por el abdomen. Siguió atacándolo hasta quitarle la vida. Una vez que hubo terminado con los rufianes, se limpió un poco el rostro de la sangre de sus víctimas y volteó donde estaba Clara. Ella lloraba. Le impactó ver cómo Javier en minutos se había convertido en un asesino. «Tenemos que acabar con esta pesadilla, Clara», dijo Javier. Clara no respondió nada. Seguía perturbada con lo que había visto. Javier se acercó a ella y le dio una bofetada. Ella reaccionó
y solo le extendió los brazos para que él la consolara. Javier secó las lágrimas de ella y le pidió que lo escuchara. Ya no podemos seguir aquí, Clara. Es el momento de acabar con estos malditos antes de que ellos nos quieran matar. ¿Pero cómo lo haremos si somos solo tú y yo? Preguntó Clara con incertidumbre. No creo que solo nosotros queramos acabar con esta situación. Los que hemos sido engañados y traídos a este hotel seguramente se nos unirán para pelear contra ellos. Pero no tenemos armas, solo este cuchillo que le quitaste. Además, ellos nos superan en número. ¿Tu padre en el hotel no tenía alguna pistola? ¿Hachas? ¿Algo que nos sirva? Tenía una escopeta, pero no sé en dónde está. Desapareció cuando Anton tomó el hotel en su poder. Muchas cosas desaparecieron. Todo lo que representaba un peligro para él. Destruyó una pequeña capilla que teníamos. Quitó las cruces, las imágenes de santos y también la Biblia. ¿Y qué hizo con todo eso? Lo guardó en la bodega del hotel. ¿Para qué hizo eso? Para blasfemar con esos objetos sagrados. La cruz la tiene de cabeza. Las imágenes de los santos las escupe. Y a la Biblia le arranca las hojas para hacerse sus cigarros. No cabe duda que está loco. Pero si pudiéramos recuperar esos objetos sagrados, quizá podríamos contrarrestar sus brujerías, dijo Javier. Pero no los tenemos. Todo lo tiene guardado en la bodega del hotel, que está en la parte más alta. Es una habitación que está bajo llave y solo él la tiene. ¿Y no tienes una llave de repuesto? En todos los hoteles hay un juego de llaves. Tienes razón, pero no sé en dónde esté. Esa llave se perdió antes de que él llegara y nunca pude sacarle un repuesto, pues no era una llave cualquiera. Tenía algo diferente a las demás. Hubo un breve silencio en la habitación. No es una llave cualquiera. Parece muy antigua, grande, siguió hablando Clara. ¡Yo he visto esa llave!, dijo Javier. ¡La tengo en una de las maletas que subieron a mi habitación! ¿Pero cómo puede ser?, preguntó Clara. No lo sé, pero casi estoy seguro que yo la tengo. En las maletas que alguien colocó en mi habitación. Pues vamos por ella. Quizás sea la única oportunidad que tenemos para salvar nuestras vidas. Javier y Clara se dirigieron rápidamente a la habitación. Al entrar, vieron que ahí seguían las maletas. Javier tomó la pequeña y la abrió. Encontró sin problema la llave y se la mostró a Clara. ¿Es esta, Clara? ¡Sí! ¡Es esta!, dijo Clara con emoción y la tomó. Los dos salieron de la habitación. ¡Espera!, dijo Javier, que regresó por el libro que estuvo leyendo. No por algo estaba con la llave. Debía contener algo que sirviera. Al momento en que Javier tomó el libro, la puerta de la habitación se cerró bruscamente, dejándolo a él encerrado y a Clara afuera de la habitación. ¿Estás bien?, preguntó Clara del otro lado de la puerta. ¡Sí!, contestó Javier. No puedo abrir la puerta. Parece que está atrancada. Trata de empujarla hacia ti. Te ayudaré a abrirla, dijo Clara. No. Esto debe de ser una trampa. Corre hacia esa habitación, Clara. Recupera los objetos sagrados. Tal vez con eso podremos detener este maleficio. Clara obedeció a Javier y se fue corriendo. Encerrado, Javier no intentó abrir la puerta, sino buscar alguna salida. En ese momento, el libro que tenía en sus manos salió disparado hacia el cuadro que estaba en la pared, aquel que estaba enfrente de la cama sin algún paisaje o dibujo digno de ser enmarcado. Eso fue una señal. Javier se acercó al cuadro y lo descolgó de la pared. Al bajarlo, no vio algo inusual, pero después descubrió que por atrás se veía removido de la tapa. Javier tomó uno de los extremos que se veía despegado y quitó la cubierta. Adentro del cuadro estaban las hojas faltantes del libro negro. Para ese momento, Clara ya había llegado a la habitación que servía como bodega del hotel. De inmediato sacó la llave, la ensartó en la chapa, la giró y la puerta se abrió. Clara no lo pensó dos veces, entró y cerró la puerta con cuidado. Ella sabía que su vida y la de Javier estaban en sus manos.
Los hombres no regresan. Al no saber nada de los hombres que había enviado por Clara, Anton supo que algo andaba mal. Se levantó del sofá en donde estaba y salió hacia la habitación de la muchacha para ver qué pasaba. Al entrar, encontró tirados en el suelo a sus sirvientes, acuchillados, muertos. Él sabía que Clara no los había matado. Ella, además de no tener el valor, no tenía la fuerza para hacerlo. Alguien tuvo que haberla rescatado. Anton pegó de gritos llamando a todos sus seguidores. Cuando estos llegaron, les dijo: deben buscar a Clara y traerla ante mí. También al muchacho que siempre está con ella. ¡Es una orden! Javier se encontraba a un prisionero en su habitación. Había leído algunas de las hojas sueltas que estaban adentro del cuadro, pero no había encontrado nada interesante. Y justo cuando estaba por dejar de leer, leyó una frase que le pareció una señal de esperanza. Sé que aún en este infierno puedes salvarme de las garras del mal. Consagré mi vida en tu nombre, le llevé consuelo a los afligidos, perdoné pecados. ¿Qué hice para merecer esto? Sálvame, Señor. Javier se sorprendió con lo que estaba leyendo. Era bastante claro. Entre los hombres que llegaron como él a este hotel, había un sacerdote. ¿Pero quién era? ¿Cómo podría identificarlo si no llevaba sotana? Entendió además que esas hojas sueltas eran de vital importancia para este hombre, pues seguramente él las había escondido en el cuadro. «Es necesario encontrarlo. Solo él podrá acabar con esto», pensó Javier. Javier, sabiendo que estas hojas sueltas eran de gran importancia, las dobló y guardó en una de las bolsas de su pantalón. Ahora debía hallar alguna salida, pero no fue necesario, pues la puerta se abrió con violencia y por ella entraron los tres enviados de Anton, que de inmediato se le abalanzaron a Javier, quien no pudo hacer nada, pues lo tomaron por sorpresa y pronto lo sometieron a golpes. En el suelo lo patearon varias veces, hasta que quedó inmóvil. Mientras Javier era sacado a rastras, se preguntaba si Clara había tenido mejor suerte. El sacerdote. Javier fue llevado ante Anton. Prácticamente lo arrojaron frente a él. Anton se veía sumamente molesto, pero a la vez desesperado. No era para menos. Sus planes habían sido cambiados abruptamente. Clara había desaparecido y no sabía qué hacer. ¿En dónde está Clara?, preguntó enérgico el hombre calvo. Javier, a pesar de estar golpeado, incluso de tener la nariz rota, no pudo evitar hacer una mueca de alegría al saber que Clara lo había logrado. Ante la reacción de Javier, al hombre calvo no le quedaron más dudas. Javier sabía en dónde estaba Clara. ¡La estás protegiendo! ¿En dónde está ella? ¿En verdad quieres saberlo?, preguntó Javier. Ella está cavando tu tumba. Eso ya lo veremos. De una u otra forma me dirás en dónde está ella. Y si no, ¡vas a morir! Javier no se inmutó con la amenaza. Incluso se atrevió a encararlo. ¿Acaso crees que yo soy tan tonto? Si te digo en dónde está, me matarás de todas formas. Y si he de morir, te aseguro que tú te irás conmigo. Creo que a ese tipo lo golpeamos muy fuerte, dijo en tono burlón uno de los hombres que atacó a Javier. No está alucinando, dijo Anton. Este debe saber algo más. Le cortaré la cabeza. Cortaré la cabeza de todos. Haré más sacrificios hasta que mi señor aparezca. ¡Sangre en su nombre! ¿Tú de qué te ríes? Ay, perdón, pero eres un idiota, ¿lo sabías? ¿Crees que el diablo permitirá que lo veas? No eres tan especial para que él venga cada vez que lo llames. Él seguramente está tentando reyes, presidentes, buscando crear guerras, muertes, destrucción. No creo que le interese presentarse un grupo de retorcidos mentales que lo están adorando en este hotel. Las palabras hirieron el ego de Anton, pues después de años de adorarlo, nunca lo había visto. Había escuchado relatos, leído en libros, que a lo largo de la historia el diablo se le había manifestado a varias personas y les había concedido favores especiales. Eso mismo quería Anton. ¿Por qué a él nunca se le había aparecido si era su más fiel sirviente? Invocaría al señor de las tinieblas hasta que se le apareciera.
ante la ausencia de Clara, había decidido matar a todos aquellos animales de la carretera, aquellas personas que habían llegado así como Javier, convencido que de esta manera lograría complacer a su dios. ¿Sería de esta forma o no sabría de qué otra? Llévenlo abajo y póngalo en una habitación. Después lleven a los demás que serán sacrificados con él. Yo me prepararé para la ceremonia. Oiga, ¿y buscamos a Clara? Preguntó uno de los sirvientes. No, ella aparecerá sola. Vendrá a nosotros por su voluntad. Mientras Javier era llevado abajo, Clara seguía buscando en la bodega del hotel sin encontrar nada que pudiera resultar de ayuda. La habitación no era muy grande, pero había muchas cajas y muebles pequeños que debían ser revisados. Lo primero que encontró y que prácticamente estaba a simple vista, era la cruz que había sido extraída de la capilla. Estaba de cabeza. Clara la enderezó y después de contemplar el rostro del Cristo, hizo una pequeña oración. Señor, por tus sagradas heridas en la cruz, ayúdanos a terminar con esta pesadilla. Ella deseaba seguir rezando, pero sabía que en cualquier momento podría ser descubierta, así que siguió buscando. De pronto, tuvo la impresión de que su padre la acompañaba, y no era una locura, pues en esta habitación, Clara había guardado muchas de sus pertenencias, como su ropa, el perfume que usaba y algunas fotografías. «Papá», dijo Clara, «no sé si puedas escucharme, pero necesito tu ayuda. Si está en tus manos hacerlo, hazlo». Al terminar de decir esto, Clara dudó un poco en sus palabras, pero finalmente, su plegaria tuvo éxito. Con solo mover una caja pesada, encontró en el suelo la Biblia pisoteada. Al seguir buscando en la habitación, encontró algo mejor, la escopeta de su padre. Estaba envuelta en una manta negra, adentro de un florero con cartuchos útiles. Clara la cargó y se dispuso a actuar. Sabía que no había más tiempo que perder. Cuando estaba por abrir la puerta, Clara observó a su derecha, casi al rincón, un objeto que no le resultó familiar. Se acercó a él y vio que se trataba de un maletín parecido al que usan los médicos. Al tomarlo entre sus manos, vio que tenía grabada una cruz. No tenía la menor idea a quién pertenecía, ni cómo es que había llegado ahí, pero al abrirlo, encontró un pequeño cáliz y varias hostias. Había más cosas, pero no había tiempo de investigar. Afuera de la habitación se escuchó que la gente se reunía para una nueva ceremonia. Mientras los integrantes de la secta se reunían para la ceremonia satánica, Javier fue encerrado en una habitación del hotel. Los hombres de Anton lo vieron tan golpeado, el muchacho estaba en el suelo, que ni siquiera se quedó uno a vigilarlo. Salieron de inmediato por los demás que serían sacrificados. Cuando Javier se quedó solo, se arrastró para recargarse en una pared. ¿Lo habrá logrado Clara? ¿Estará bien? ¿O ya la habrán capturado?, se preguntaba Javier. A los pocos minutos la puerta se abrió nuevamente. Eran de nuevo los hombres de Anton que traían a otro prisionero. Era un hombre maduro, no un viejo. Tendría 45 o 47 años de edad. Se le veía alterado. No era para menos. En el fondo sabía que los estaban reuniendo para matarlos. Cuando el hombre se quedó solo con Javier, no hubo algún intercambio de palabras. En ese momento, no había mucho ánimo de hacer plática. Además de que Javier lucía bastante maltrecho. Esperando a que vinieran más hombres y sobre todo que los llevaran al matadero. Este hombre se puso a rezar, pero no como lo haría cualquier persona, sino como un siervo de Dios. «Yo sé quién eres», le dijo Javier. El hombre fingió no escucharlo, ni lo miró siquiera. Siguió rezando. «Tú debes ser el sacerdote que escribió las notas en el libro». El hombre se sorprendió con lo que escuchó. «Pero, ¿cómo es que sabes eso?» «Lo encontré en una de las dos maletas que dejaron en mi habitación». «¿Quién te las dejó?» «Eso no lo sé. Creo que eso no importa ahora. También encontré las hojas que usted escondió detrás del cuadro». ¿Y en dónde están esas hojas? Son importantísimas. Por eso las escondí. Las tengo conmigo». Javier, como pudo, sacó las hojas de las bolsas de su pantalón y se las entregó al sacerdote.
¿Cree que con esto pueda detener la maldición? Creo que con esto no basta, hijo. Necesito mis demás cosas. Llegué a este hotel con un maletín. En él traía hostias sin consagrar, mi cáliz, vino y un libro de exorcismos. Todo eso me fue arrebatado por Anton, y no lo destruyó porque quería que le diera una hostia consagrada para que la pisoteara, pero me rehusé. Jamás lo permitiría. La esperanza que guardaba Javier se esfumó en ese instante. Él creyó que encontrando al sacerdote y entregándole las hojas, podían tener una oportunidad. Ahora, todo quedaba a la suerte y a lo que lograra Clara. La puerta se abrió nuevamente, pero no para meter a otra persona, sino para llevar a Javier y al sacerdote a la ceremonia. Estaba por comenzar la misa negra y con esto, la masacre. «Tenga fe, padre. Sé que Dios nos salvará». «Dios no está en donde reina el mal, y este lugar está maldito. Se ha convertido en el infierno por los demonios que aquí habitan». «Por eso usted está aquí. Usted puede expulsarlos y hacer que acabe todo esto». «Yo no. En ese caso sería Dios, pero ya es demasiado tarde». La ceremonia comenzó. Algunos de los que serían sacrificados intentaron escapar inútilmente. Eran golpeados por los hombres de Anton que los tenían rodeados. Al momento de escoger a la primera víctima, Anton pidió que le trajeran a Javier, a pesar de que a la mano estaba el sacerdote. Haciendo patente lo peligroso que se había convertido Javier para el líder del grupo. Javier no se resistió ni suplicó por su vida, no les daría ese gusto. Aún así, lo sujetaron por los brazos para evitar que escapara. Lo colocaron sobre la mesa de sacrificios y comenzaron a rezar con mayor intensidad. Anton sacó la daga que clavaría en el corazón de Javier, sonrió y se colocó a un lado. «Padre, reciba esta alma y dígnate honrarnos con tu presencia». Javier solo cerró los ojos y apretó los dientes, y solo esperó a que todo terminara de un golpe. Quizá era lo mejor, así terminaría su pesadilla en este hotel. Cuando Javier esperaba que la daga le atravesara el pecho, se escuchó el disparo de una escopeta. Javier abrió los ojos y vio que Anton sangraba de un brazo. Clara había llegado a su rescate. Anton se sorprendió al verla. Todos lo hicieron. No esperaron que ella apareciera por uno de los balcones con una escopeta en sus manos. Anton echó a correr ante el peligro. Clara disparó de nuevo, pero falló. «¡Javier! ¡Corre hacia mí!», gritó Clara. «¡Padre! ¡Venga conmigo!», dijo Javier. «¡Allá tendremos una oportunidad!». Javier y el sacerdote corrieron hacia las escaleras y subieron donde estaba Clara. Ella no había dejado de apuntar con el rifle, pero no había disparado de nuevo. Los tres ingresaron a la bodega. Javier, que ya se veía más repuesto de la golpiza, y el padre atrancaron la puerta con algunas cajas pesadas. Clara se paró enfrente de la puerta apuntando con la escopeta por si alguien intentaba derribarla, pero a la distancia solo se escuchaban gritos y gente corriendo. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Clara. «No podemos escondernos aquí por mucho tiempo», dijo Javier. «Ellos intentarán matarnos». «Me temo que aquí encerrados no podemos hacer nada», contestó Clara. «No hay suficientes balas para matarlos». El sacerdote vio que a unos pasos de él estaba su maletín. «¡Mis cosas! ¡Pensé que ya las habían destruido!», dijo el sacerdote. Clara no hizo algún comentario, pero se mostró sorprendida de que esta persona fuera un cura. Cuando lo recibió en el hotel, nunca se imaginó de quién se trataba. En realidad, ella no conocía a las personas que llegaban ahí. Solo las invitaba a pasar como un acto de caridad, sabiendo el infierno que les esperaba. «Él es sacerdote», dijo Javier, «y puede ayudarnos a terminar con la maldición». El sacerdote tomó con emoción el maletín que tiempo atrás le habían arrebatado. Al abrirlo, descubrió con sorpresa que sus cosas no habían sido violadas. Estaba el cáliz, vino, agua bendita y hostias para ser consagradas. «Prepárense para rezar, hijos», les dijo el cura mientras tomaba su crucifijo. «Es el momento de expulsar a los demonios que habitan en este lugar». Javier dejó el rifle a un lado y tomó la mano de Clara. Los dos se colocaron a un lado del sacerdote, dispuestos a pedir con su corazón. Ellos sabían que no había otra salida. Lo que no podrían conseguir con la fuerza, lo harían con oraciones.
En el momento en que el sacerdote, Javier y Clara comenzaron a rezar, Anton, que preparaba un contraataque, comenzó a sentirse mal físicamente. Sintió que un dolor agudo le recorrió toda la espalda, como si le hubieran clavado un cuchillo. ¡Están llamando a su dios!, gritó con desesperación Anton. ¡Debemos detenerlos! Anton y unos hombres se dirigieron hacia la bodega con cautela, pues no tenían armas de fuego, solo cuchillos. Conforme se iban acercando más, Anton sintió con mayor intensidad el dolor, que se le extendió también al pecho. Sus hombres lo miraron con desconcierto, pues su líder estaba siendo derrotado por las fuerzas del bien. ¡Debemos detenerlos a como dé lugar!, gritó uno de los seguidores de Anton. Este corrió hacia la puerta e intentó derribarla a golpes. Clara, Javier y el sacerdote se sorprendieron con los retumbos, pero no se detuvieron. «Sigamos rezando, hijos. Eso quiere decir que Dios nos está escuchando». Las plegarias continuaron y la salud de Anton se fue mermando aún más. Ya estaba en el suelo, prácticamente sin movimiento. De pronto, los demás miembros de la secta comenzaron a sentirse mal, y esto los alteró aún más mientras se preguntaban. ¿Qué tipo de rito estarán haciendo? ¡Que nos están matando lentamente! ¡Señor de las tinieblas!, dijo Anton. ¿Acaso dejarás que el bien triunfe sobre el mal? ¡Apiádate de mí! ¡Ayúdame! Lo que Anton no logró con sus misas negras y sacrificios, lo hizo con su sufrimiento. En medio de él y de sus fieles seguidores, comenzó a formarse un remolino, del cual emergió una fuerte luz roja. A los pocos segundos se logró ver una figura diminuta que lentamente fue creciendo hasta formarse un ser diabólico de casi 2 metros de altura. Imposible saber si se trataba del diablo mismo o bien de algún demonio de alta jerarquía. Al terminar de materializarse, se veía imponente. Tenía patas gruesas, con pezuñas, una larga cola puntiaguda. Del torso para arriba era de aspecto humano, pero con notables deformidades. Era todo de color rojo, con un rostro horrible, ojos negros y 2 cuernos en su frente. En lugar de manos, tenía garras. La bestia no tardó en actuar. De inmediato derribó la puerta con una sola patada. Javier, Clara y el sacerdote se quedaron mudos al verlo, pues la bestia estaba ahí para detenerlos. Javier corrió rápidamente a tomar el rifle y le apuntó. El demonio siguió inmóvil delante de ellos, mirándolos fijamente. ¡No!, gritó el cura. ¡No dispares! ¡Es lo que quiere el maligno! Distraernos de la oración que estamos haciendo. Continuemos rezando, hijos. Esa es la mejor forma de acabarlo. Javier dejó la escopeta y regresó al lado de Clara para continuar con el rezo. Pero no apartó su vista de la bestia, que asombrosamente seguía sin hacer nada. ¿Qué espera para atacarnos?, se preguntaba Javier. El sacerdote siguió rezando y parecía que era en vano. La bestia seguía ahí. El sacerdote continuó con sus plegarias y el demonio se fue acercando lentamente hacia ellos, hasta que estuvo a centímetros de distancia. Clara no lo soportó más y, aterrada, echó a correr hacia un rincón de la habitación. Javier y el padre se quedaron ahí firmes, rezando, pues el ritual aún no terminaba. Faltaba poco. La bestia por fin los agredió. Dio una bofetada a Javier y lo mandó al suelo. En la cara le quedaron marcadas las garras. El demonio se acercó ahora al padre para lastimarlo, pero él no se inmutó. Siguió rezando con gran devoción. ¡Líbranos del mal! ¡Amén!, dijo finalmente el sacerdote. La habitación se iluminó con mayor intensidad y de la nada apareció un hermoso ser alado, un ángel enviado por Dios para salvarlos. El ángel tenía el cabello largo, rubio, sus ojos eran azules. Portaba una especie de armadura y como arma, una espada larga de plata. Al estar los dos seres frente a frente, comenzó la batalla. La bestia se le abalanzó como una locomotora, pero el ángel, con movimientos ágiles, logró esquivarlo y cortarlo en cada embestida. La sangre que brotaba del demonio al caer al suelo
se convertía en lumbre. Javier, Clara y el sacerdote miraron con sorpresa lo que estaba pasando. Jamás se imaginaron que esto podría suceder, pero al estar en ese lugar, todo era posible. Ellos estaban a la distancia, pegados a una de las paredes de la habitación, tratando de ponerse a salvo. La bestia siguió combatiendo al ángel, pero no logró ni siquiera rasguñarlo con sus garras. Finalmente fue derrotado. Cayó al suelo con cortadas en todo su cuerpo. El ser angelical volteó hacia donde estaban sus protegidos. ¡Corran hacia la puerta y salgan de este lugar! Javier tomó de la mano a Clara y salieron de la habitación. El sacerdote iba detrás de ellos. En el pasillo encontraron tirados a varios hombres de la secta satánica, entre ellos a su líder, Anton. Parecían estar finalmente muertos. El ángel se acercó a la bestia y con su espada le marcó una cruz grande en el pecho y otro en la frente. «Regresa de donde viniste y llévate contigo a tus criaturas malignas». Debajo de la bestia comenzó a cuartearse el suelo y de las grietas salir fuego. Después se formó un agujero que fue creciendo al grado de que cayó en él sin poder escapar. Enseguida, los demonios que habitaban en este hotel, que eran de menor tamaño, semejantes a niños, comenzaron a seguirlo, saliendo de los cuerpos que tenían poseídos. El ángel, al ver que había vencido a su enemigo y que los demonios volvían al infierno, desapareció tal y como había llegado. Mientras esto sucedía, Javier, Clara y el sacerdote ya estaban cerca de la salida, pero se detuvieron horrorizados al ver que una legión de demonios venía hacia ellos, pues no eran unos cuantos, eran decenas de seres malignos. «¿De dónde salieron tantos demonios?», preguntaba asombrado Javier. «Eran los demonios que vivían en estos hijos de Satán, que ahora han sido expulsados. Un solo hombre puede tener hasta 10 demonios dentro», dijo el sacerdote. «¡Debemos salir ahora!», gritó Clara, señalando hacia las ventanas del hotel. «¡Miren!». Un rayo de luz se filtró al hotel. Venía del sol que por fin había salido en este lugar. Esto indicaba que la maldición estaba llegando a su fin. Era el momento de salir de este hotel, pero no sería fácil. Teniendo a estos demonios enfrente, resultaba casi imposible. «Tendremos que caminar muy lentamente hacia el corredor y esquivarlos», dijo Javier. «En ese caso vayamos uno detrás del otro», dijo Clara. «No los miren a rostro, ni hablen con ellos. Eso puede ser muy peligroso. Caminen de frente y no se detengan», dijo el sacerdote. Los tres caminaron en fila, el cura adelante, con su crucifijo abriendo camino. Javier iba en medio y atrás Clara. Los demonios se hacían a un lado al mirar la cruz. Siguieron avanzando hacia el portal que se había formado en la habitación de arriba. Parecía que los tres abandonarían el hotel sin mayor problema, pero al estar por llegar a la puerta, Clara tuvo el desatino de mirar a uno de los demonios que caminaba a su lado, y este, al sentir su mirada, la tomó por el brazo, la mandó al suelo con fuerza y la arrastró varios metros, intentando llevarla consigo. Esto sorprendió a Javier, pues el demonio era muy ágil e hizo que Clara se alejara con rapidez. Ella solo gritó pidiendo ayuda. «¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡No permitan que me lleven con ellos!». «¡Resiste, Clara!», gritó Javier, que enseguida echó a correr para rescatarla. El sacerdote, que ya estaba por abrir la puerta, no tuvo mayor opción que retroceder y ayudar a Javier, aunque en el fondo lo que deseaba era salir de este lugar. Y es que ese rayo de luz que les había brindado esperanza comenzaba a extinguirse. Javier brincó para alcanzar a Clara y logró sujetar una de sus piernas. El demonio, al sentir que ella pesaba más, volteó hacia atrás para ver qué pasaba. Se colocó sobre ella, sin soltarla del brazo, mirando retadoramente a Javier. El muchacho reaccionó rápidamente, golpeando su rostro deforme. El demonio soltó a Clara y el sacerdote aprovechó el instante para jalarla hacia él, liberándola. Como si se tratara de una película cómica, los demás demonios se burlaron de la desgracia de su compañero y los otros continuaron su camino. «¿Por qué no nos atacan?», preguntó Javier extrañado. «Porque solo fue para distraernos. Salgamos de aquí antes de que sea demasiado tarde». «Creo que ya lo es», dijo Javier. «El sol se está ocultando de nuevo. Debemos escapar ahora»,
sentenció el sacerdote. Javier, Clara y el cura corrieron hacia la puerta. Al salir por fin del hotel, descubrieron con desilusión que la oportunidad de escapar de este infierno se les había esfumado, pues todo era oscuridad y desolación. El sacerdote comenzó a reclamarle a Clara. ¡Por tu culpa no pudimos escapar! ¡Ahora estaremos aquí eternamente! Clara no dijo nada, solo se soltó a llorar. Ella sabía que era la única culpable de no haber escapado. No tiene caso hacer reproches, dijo Javier. Debemos buscar otra manera de escapar de este lugar. ¡No la hay! ¡Esta era la única oportunidad que teníamos! ¡Y ella la echó a perder! Javier se quedó callado. Sabía que el sacerdote tenía razón, pero no quería perder la esperanza, ni la razón. Hace mucho frío, dijo Javier. Debemos regresar al hotel. No tiene caso que sigamos afuera. Adentro pensaremos mejor las cosas. El sacerdote finalmente se tranquilizó y se acercó a Clara. Discúlpame. No debí alterarme ni gritarte de ese modo, pero... tú comprendes. Clara no dijo nada. Y no porque no aceptara las disculpas del sacerdote, sino porque el remordimiento no se lo permitió. Finalmente, los tres se encaminaron al hotel e ingresaron. El lugar estaba en penumbra. Los demonios ya se habían ido. Clara encendió las luces, y al momento en que el hotel estuvo iluminado, se horrorizaron con lo que vieron. Delante de ellos, inmóviles, pero de pie, estaban todos los miembros de la secta satánica, encabezando el grupo Anton. Javier estuvo a punto de echar a correr, pero se detuvo cuando miró que ellos ya no reaccionaban. Javier se acercó con cautela a Anton, y este tenía los ojos abiertos, pero totalmente en blanco. Habían sido castigados por adorar al diablo, y sus sentidos habían sido robados por los demonios que los habían poseído. «Debemos echarlos», dijo el sacerdote. «Sí, yo creo que eso será lo mejor», contestó Javier. De repente, aparecieron los otros hombres que, al igual que Javier y el sacerdote, habían llegado a este hotel, los animales de la carretera. Se habían escondido en sus habitaciones esperando a que todo terminara. Eran alrededor de 7 personas. «Vamos a sacarlos», les dijo Javier a estas personas. «Necesitamos de su ayuda». Ellos aceptaron y se acercaron a Javier, caminando con cautela entre los hijos de Lucifer. Echarlos del hotel no resultó difícil, pues no opusieron resistencia. Eran como zombies. Al momento en que estaban afuera del hotel, caminaban sin ninguna dirección. Algunos caminaban en círculo. Al momento en que llegaron con Anton, algo extraño sucedió, y es que al tomarlo por los brazos, sonrió, desconcertando a los hombres que prefirieron soltarlo y hacerse para atrás. «No se espanten», dijo Javier. «Él no puede hacerles nada». Anton fue sacado del hotel y se fue en línea recta, desapareciendo al poco tiempo entre la neblina. Al terminar de sacar a todos los miembros de la secta satánica, cerraron la puerta del hotel. «¿Y ahora qué haremos?», preguntó uno de los hombres a Javier. «En estos momentos no lo sé, tan solo esperar». «¿Esperar qué?», preguntó de nuevo el hombre. Javier no le respondió, no le dio la gana de hacerlo. Prefirió acostarse en un sofá que estaba por ahí cerca. A pesar de que en este lugar seguía reinando la oscuridad, el ambiente dentro del hotel era otro. Ya no existía una amenaza llamada Anton. Los demás hombres, al ver a Javier acostado tan placenteramente en el sofá, decidieron imitarlo. Era lo mejor que podían hacer en estos momentos, descansar, aunque en realidad no se sentían cansados, ni con sueño o hambre. Acostado en el sofá, mirando hacia el techo, Javier le preguntó al sacerdote: «¿Por qué, si los demonios se fueron de este lugar, sigue embrujado?» «No lo sé, hijo. Pensé que al marcharse se acabaría la maldición, pero todo sigue igual». «Bueno, al menos estamos tranquilos. Anton ya no es una amenaza». Eso fue lo último que se escuchó en el hotel, pues nadie se atrevió a decir algo más. De antemano sabían que estaban ahí varados en medio de la nada, tal vez para siempre. Javier siguió acostado en el sofá. Otros prefirieron regresar a sus habitaciones. Querían estar solos. El sacerdote se sentó en el sillón que quedó desocupado. Clara no se reunió con ellos. Prefirió dirigirse hacia una de las ventanas del hotel, mirando hacia afuera. «Ya no se ven», dijo ella.
refiriéndose a los hombres que habían sacado del hotel. A pesar de que todos escucharon a Clara, nadie hizo algún comentario. Poco les importó en ese momento el paradero de estos monstruos. Es más, ellos sabían que se lo merecían. De nuevo hubo otro largo silencio. Clara seguía parada enfrente de la ventana. Y ya estaba por moverse de ahí cuando ocurrió lo impensable. Un automóvil se acercaba. ¡Javier! ¡Ven! ¡Un auto se acerca! Gritó con desesperación Clara. Al escuchar esto, Javier se levantó rápidamente y corrió hacia la ventana. Miró tras el cristal y descubrió con asombro que Clara tenía razón. Un automóvil se acercaba. Los demás se acercaron a observar. «Eso quiere decir que todo ha llegado a su fin», dijo Clara. «No lo creo», señaló el sacerdote con pesimismo. Javier solo miró su reloj para ver si marcaba alguna hora, pero las manecillas seguían sin moverse. La confusión era grande, pues el único que podía traer gente al hotel era Anton, y este había quedado imposibilitado de hacerlo. Incluso ya lo daban por muerto, pero descubrieron que no era así. «Debemos actuar con cautela. No sabemos de quién se trate», dijo Javier. Todos salieron a recibir al automóvil, ansiosos de que llegara. Cuando este por fin se estacionó enfrente del hotel y ellos pudieron apreciarlo a detalle, se dieron cuenta que se trataba de un auto moderno, un modelo que jamás habían visto. ¿Acaso venía del futuro? A los pocos minutos que estuvo estacionado, se abrió por fin la puerta del auto y salió un hombre alto, vestido con unos jeans azules, deslavados y una playera negra. Se le veía desconcertado ante tal recibimiento. Caminó despacio hacia el grupo de personas que habían salido a recibirlo. «Quiero una habitación», dijo en tono nervioso el extraño visitante. Clara no supo qué contestarle. Lo miró como quien mira a un fantasma. «¿De dónde vienes? ¿Cómo es que llegaste aquí?», le preguntó directo Javier. La actitud de ellos, las preguntas de Javier, desconcertaron al visitante, que mirándolos, comprendió que había sido una mala idea parar en este hotel. «Es la primera vez que me sucede algo así», dijo el visitante. «Nunca habían salido a recibirme y a preguntarme de dónde vengo. Quizá llegué en mal momento. Si no puedo hospedarme en este hotel, será mejor que me vaya». Pronto se dieron cuenta que esta persona simplemente no sabía nada. Había llegado como ellos, y su llegada no había sido fortuita. Él estaba ahí por una razón. Habría que investigar por qué. «Eres bienvenido al Hotel C, así que pasa, por favor», dijo Clara en el mejor tono posible. El joven regresó a su carro, abrió la puerta del conductor y sacó su chamarra de piel. Después lo cerró. Clara lo esperó a un lado para llevarlo adentro del hotel. Mientras Clara y el nuevo visitante se dirigían hacia la entrada del hotel, el sacerdote se acercó a Javier sin despegar la mirada de ellos. «¿Y ahora qué? ¿Debemos decirle en lo que está metido?», preguntó el sacerdote. «No, él solo se dará cuenta de las cosas raras que se viven en este lugar. Lo que me intriga es saber cómo es que llegó». «¿Tú cómo llegaste a este hotel?», preguntó presuroso Javier al sacerdote. «¿Qué pregunta es esa?». «Pues como todos». «Creo que no me has entendido», dijo Javier. «¿Por qué escogiste este hotel para quedarte?». «Yo viajaba de noche en la carretera. Comencé a sentir mucho sueño. Después me cubrió una neblina y cuando la atravesé vi a la distancia las luces de este hotel. Decidí hospedarme en él, sin saber que era un gran error». «Ese fue mi caso también», dijo Javier. «Creo que el de todos», dijo un hombre que estaba con ellos. «Bueno, entremos ya. Se siente un frío de los mil demonios», dijo Javier. «Veamos qué podemos averiguar de esta persona». Al entrar al hotel, vieron que Clara ya estaba entregándole las llaves de su habitación al nuevo huésped. Él las tomó y subió las escaleras. «¿Y ahora qué?», preguntó el sacerdote a Javier. «Vamos a sentarnos. No tardará en bajar. Y cuando lo haga, le preguntaremos lo que nos interesa». Al poco rato, y tal como lo predijo Javier, el nuevo huésped bajó con el rostro desencajado. Era evidente que no le estaba pasando bien. Caminó de largo, sin siquiera mirar a Javier, al sacerdote y a las personas que estaban ahí. Se dirigió a Clara, que estaba sentada a unos pasos de la puerta. «Disculpe», le dijo a Clara,
tratando de conservar la pose. Necesito hacer una llamada. Tengo que avisarle a mi socio que llegaré hasta mañana. Clara sabía que el teléfono no servía, pero no quiso advertirle. Le señaló en dónde estaba. El hombre se acercó a la repisa donde estaba colgado y alzó la bocina. ¡Ah, genial!, dijo en tono molesto. ¡Tu teléfono está muerto! Ahora sí se me arruinó la noche. Sin decir más, se fue a sentar al lado de Javier. Trató de tranquilizarse y ponerse cómodo en el sofá. Javier no dijo nada. Se quedó mirándolo fijamente. De repente, él comenzó a hablar. ¿Sabe? Yo me quedé en este hotel porque me moría de sueño mientras manejaba. Y ya que estoy en mi cama, ya no tengo ganas de dormir. ¿No es el colmo? Ah, sin tomar en cuenta lo del teléfono. Y mi reloj que también dejó de funcionar. ¿Me puede dar su hora, por favor? Lamento informarle que aquí no transcurre el tiempo, dijo Javier. El hombre se le quedó viendo con extrañeza. Creo que no entendí bien. ¿Cómo que no transcurre el tiempo? Sé que no me creerá. Podría contarle lo que hemos vivido en este lugar, pero usted no lo creería hasta que lo viera. Lo único que puedo decirle es que estamos atrapados en este hotel. Sí, claro, atrapados. Pues en este momento yo me largo de este lugar. El nuevo huésped se puso de pie y se dirigió hacia Clara, que estaba cerca de la puerta. Ya se me espantó el sueño y puedo continuar mi viaje, dijo sacando la llave de su habitación para entregársela a Clara. ¿Cuánto le debo? No es nada, dijo ella. Gracias entonces. Adiós, dijo saliendo del hotel. Al salir del hotel, todos corrieron hacia la ventana para ver qué pasaba con ese hombre. ¿Acaso se marcharía como si nada? El hombre entró al auto, cerró la puerta y no pasó nada. El motor no encendió. Unos instantes después, salió del coche y regresó al hotel sumamente molesto. Ellos no le dijeron nada. «Seguramente ustedes le hicieron algo a mi carro para que yo no me fuera», fue lo primero que dijo al entrar. «Tú no quieres creerme, pero en este hotel no transcurre el tiempo y nada sirve. Estamos aquí prisioneros», dijo Javier. «De nuevo con lo mismo. Desde que llegué ustedes se me hicieron muy extraños. Sabía que no era una buena idea quedarme en este lugar, pero no me quedaré con los brazos cruzados. ¡Ustedes me las pagarán!» A pesar de las amenazas, nadie quiso contestarle o sacarlo de su error. Dejaron que siguiera hablando. Cuando este hombre se dispuso a retirarse nuevamente, ocurrió algo que a Javier y los demás les heló la sangre. El teléfono, aquel viejo teléfono que aparentemente estaba muerto, sonó. ¿Quién podría ser el que llamaba? Ahora sí estoy convencido que todo es una trampa, dijo el nuevo huésped. Como nadie se atrevió a contestar, el hombre que se sentía timado por ellos, tomó con violencia el teléfono y levantó la bocina. ¿Bueno? Preguntó en tono molesto. Todos miraron con sorpresa cómo este hombre, que había llegado de improviso, comenzó a entablar una charla con alguien, y la sorpresa fue mayúscula para Clara, que era la que estaba más cerca del teléfono, cuando distinguió la voz de quien llamaba. ¡Era la voz de Anton! El hombre dejó de hablar y solo se escuchó el murmullo de la voz que sonaba a través de la bocina. Después agachó la cabeza y soltó el teléfono, el cual fue a dar al suelo. Todos lo miraron sin saber qué hacer. Después, el hombre alzó el rostro y ya no era el mismo. Tenía los ojos en blanco, el rostro deforme. Comenzó a hablar con la voz de Anton. De inmediato se abalanzó hacia Clara, atrapándola por el cuello, intentando estrangularla en el suelo. ¡Morirás, maldita! ¡Te llevaré conmigo! Javier se levantó del sofá y corrió a salvar a Clara. Trató de quitárselo de encima. Lo tomó por el cuello y lo jaló hacia atrás. Pero la fuerza de Anton era superior y fácilmente se quitó a Javier de encima. Como un animal rabioso, Anton volvió a atacar a Clara. Parecía que sería el final de ella, pues ya no se movía. En ese momento, el sacerdote se encomendó a Dios. Sacó su crucifijo que llevaba en el pantalón, se acercó a él por la espalda y levantó la cruz con gran devoción. «¡Detente, hijo de Satán! ¡Es Dios quien te lo ordena!», gritó el cura. Anton se detuvo y giró hacia donde estaba el sacerdote.
Por momentos el rostro se le desfiguraba y quedaba la del hombre a quien había poseído. —¡Tú! ¿Por qué tienes tanta fuerza? —preguntó el poseído al sacerdote. —Es Dios quien tiene el poder y te ordena que te marches al infierno. —¡No lo haré! ¡Hasta matarlos a todos ustedes! —¡Calla, hijo de Satán! El sacerdote se acercó decidido a expulsarlo. Le colocó la cruz de acero en el rostro. Anton solo se retorció del dolor sin poder hacer nada. —¡Ve al infierno! ¡De donde no debiste salir! ¡Idiota! No puedes enviar al infierno a quien no ha muerto. Y mientras yo viva, ustedes estarán aquí, prisioneros eternamente. Deja a este hombre en paz. No te pertenece. El sacerdote le colocó la cruz ahora en el pecho, provocándole un dolor mayor. Anton logró zafarse y echarse hacia atrás. Voy a regresar. Le pediré a mi padre que me ayude a destruirlos. Cuando recupere mis poderes, mi venganza será terrible. Traeré más gente para despedazarlos. El sacerdote no dijo nada. Nadie se atrevió a hacerlo. Escuchaba una amenaza como una sentencia de muerte. El padre se acercó de nuevo con su cruz y Anton finalmente fue expulsado. En el momento en que dejó el cuerpo, este lanzó un grito de dolor y cayó de bruces. ¡No! ¡Ayúdenme, por favor! Dijo el hombre que había sido liberado. Javier se acercó lentamente, con miedo, pues temía que fuera una trampa. Pero al verlo al rostro, descubrió que el semblante diabólico había desaparecido. Era de nuevo el hombre que había llegado al hotel. Javier ayudó a ponerlo de pie. Después lo llevó a que se sentara, pues se veía fatigado. —¿Ahora qué hacemos? —preguntó con temor uno de los hombres que los acompañaba. —Nada —respondió el sacerdote—. Lo mejor es hacer oración y esperar un milagro. —No, padre —dijo Javier—. Si queremos seguir con vida, tenemos que buscar a esa bestia y matarla. —¿Pero en dónde está? —preguntó Clara. —Yo sé en dónde —dijo el hombre que había sido poseído por Anton. Todos voltearon a verlo. —Sí. Cuando él entró a mi cuerpo, yo pasé al de él y por un momento logré ver una especie de caverna y mucha gente a su alrededor, pero todos estaban inmóviles, callados, como si estuvieran dormidos. Después todo se volvió oscuro y no supe más de mí, hasta que salí del trance. —Pero aquí no hay ninguna caverna o alguna cueva —dijo Clara. —¿Estás segura, Clara? —preguntó Javier. —Claro que sí. Yo aquí he vivido gran parte de mi vida. Conozco perfectamente este lugar y no recuerdo ninguna. Pues tenemos que buscar ese lugar y matar a Anton. De lo contrario, él nos matará, dijo Javier. Será como buscar una aguja en un pajar, dijo el sacerdote. No tenemos otra opción. No podemos quedarnos aquí esperando a que envíe más gente para matarnos. Tendremos que matar a todo aquel que llegue a este lugar, dijo uno de los hombres. Eso nos convertiría en simples asesinos, pecadores que aborrece nuestro Señor, dijo el cura. Pues lo que se tenga que hacer, que se haga en este momento, dijo Javier. ¿Quién irá conmigo? Hubo un breve silencio, pero el primero en ofrecerse fue el sacerdote. Yo iré contigo. No, usted quédese aquí con Clara. Allá afuera hace mucho frío, y creo que usted puede ayudarnos más rezando por nosotros. Javier y los demás hombres se prepararon para salir a buscar el sitio donde se escondía Anton y sus hombres. Tomaron cuchillos y la escopeta que encontró Clara en la bodega, también unas lámparas de petróleo para iluminar el camino. Se marcharon con la fuerte convicción de encontrar y matar al enemigo. Caminaron por largo rato, hasta que sus piernas ya no le respondieron. —Esto no tiene sentido —dijo el hombre que había sido poseído por Anton—. Esta neblina no nos permite saber por dónde vamos, ni vemos nada a la redonda. Me temo que fue una mala idea, dijo un hombre que los acompañaba. Javier, a pesar de los comentarios, no dijo nada. Tenía la esperanza de encontrar la caverna, aunque lo único que pudieron distinguir sus ojos entre la niebla fue la fachada del hotel. Así es, habían regresado al hotel. Nadie se atrevió a decir nada.
Con la cabeza baja aceptaron la realidad que estaban viviendo y entraron de nuevo al hotel. Al momento en que ellos entraron con el rostro de tristeza, Clara y el sacerdote entendieron que habían fracasado. «No hay más por hacer», dijo en voz entrecortada Javier. «Nunca nos podremos ir de aquí». «Pues habrá que esperar a que esto llegue a su fin», dijo el sacerdote. «Si es que lo tiene», respondió Javier. Resignados a que nada más se podía hacer, todos guardaron silencio. Nada se escuchaba en el ambiente. Era un silencio sepulcral, en el que era preferible decir cualquier cosa a guardar silencio. «Creo que lo mejor será tratar de vivir lo mejor que podamos en este lugar», dijo Javier. «No tenemos otra opción», dijo Clara. «Si ese será el caso», dijo el nuevo huésped, «no tiene sentido que estemos aquí todos serios». «¿Y qué sugieres? ¿Hacer una fiesta?», preguntó Javier. «No, obvio no. Pero al menos sí poner música, tratar de relajarnos». «Clara, ¿tienes algún reproductor de música?», preguntó Javier. «Ah, debe haber una tornamesa en la bodega, con varios discos que eran de mi papá». «Pues vayamos por ellos. Démosle otro aspecto a este lugar», dijo el hombre que fue poseído. La idea no convenció del todo a los demás, pero al final, cuando escuchaban los viejos acetatos del padre de Clara, se animaron a experimentar otras cosas. «¡Ey, hagamos un juego de cartas!», propuso uno que había encontrado por ahí una baraja. «¡Pues juguemos! ¡Estará bien!». De esta manera, todos cambiaron su ánimo dentro del hotel. También comenzaron a extrañar muchas cosas, como una televisión que sirviera, una mesa de billar o bien una piscina, pero a pesar de las limitaciones, buscaron pasarla bien con lo que tenían. Y fue en ese instante, en el que todos estaban de buen humor, cuando a la distancia, se escuchó el motor de un auto que se acercaba. «¡Ey! ¡Guarden silencio!», dijo Javier. «Eso suena a un carro que se acerca». Todos se callaron y corrieron hacia la ventana del hotel. A la distancia se veían dos faros que se acercaban con rapidez. «¡Ey! ¿En dónde está mi auto?», preguntó el hombre que había llegado al último. «Desapareció como el mío. Como el de todos que hemos llegado aquí», dijo Javier. «¿Qué haremos en cuanto llegue?», preguntó Clara con temor. «Yo digo que lo matemos, antes de que nos quiera asesinar», dijo uno de los hombres que estaba ahí. «Les he dicho que no», dijo el sacerdote. «Eso nos alejaría más de la gracia de Dios». «Bueno, en ese caso saldré a recibirlo», dijo Clara. «No salgan ustedes. Quédense aquí y actúen con normalidad cuando entremos». Por fin llegó el auto. Al estacionarse frente al hotel, apagó las luces. Clara salió a recibir al nuevo huésped. Se sorprendió al ver que no se trataba de un hombre, sino de una mujer muy guapa, aproximadamente de 30 años de edad. Ella se veía fatigada por el viaje. Regresó al auto por su bolso y se acercó a Clara. «Oh, gracias. Es la primera vez que salen a recibirme», dijo la mujer. «Eres bienvenida al hotel. Pasa, por favor». Las dos entraron al hotel. La mujer se sorprendió al ver que había muchas personas reunidas en el lobby del hotel. «¿Están esperando a alguien?», preguntó la mujer a Clara con desconcierto. «No», dijo Clara. «Solo están reunidos platicando anécdotas». «¡Qué bien!», dijo ella. «Hoy ha sido un día muy largo y extraño para mí. Lo que más deseo en estos momentos es dormir. Por eso, en cuanto vi este hotel, decidí orillarme y pasar aquí la noche». «Está bien», dijo Clara. «Tendrá la habitación número 10. Clara le entregó la llave. Ella la tomó y caminó hacia su habitación. Mientras se dirigía a las escaleras, sintió la mirada de todos, pero no le dio la menor importancia. Cuando la mujer ya estaba en su habitación, uno de los huéspedes se acercó al teléfono. Lo arrancó y lo pisoteó hasta destruirlo. Hecho esto, regresó a sentarse al sofá al lado de Javier. Al poco rato, la mujer bajó y les metió un buen susto, pues creyeron que había bajado a matarlos, pero no fue así. Su paso fue lento, no para tratar de sorprenderlos, sino para no incomodarlos. «No puedo dormir, se me ha espantado el sueño», fue lo primero que les dijo. «Creo que será mejor que te sientes con nosotros. Hay muchas cosas que tenemos que contarte», dijo en tono suave Clara. La mujer no entendió a qué se refería Clara, pero ella le explicó todo lo sobrenatural que ahí ocurría. No le creyó todo a la primera,
Tuvo que experimentar algunas cosas que finalmente la convencieron. Le advirtieron además que Anton podría posesionarla para intentar matarlos, pero dicha posesión no ocurrió. Después, al hotel llegaron más personas, 7 en total, todas de la misma manera. Eso fue desconcertante, pues ninguno sufrió alguna posesión. ¿Qué caso tiene que Anton los haya traído? ¿O es que Anton ya no tiene que ver con esto? Era un misterio. Clara, Javier y el resto del grupo tuvieron que revelarles el secreto que guardaba el hotel a los nuevos huéspedes. Al principio, ninguno creyó ni media palabra, pero finalmente aceptaron la realidad que vivían. Ellos saben que pueden salir del hotel, dar una vuelta, pero nunca se podrán ir. El tiempo no transcurre en este lugar, pero sí las acciones. Por fortuna, todos se han acoplado a este sitio. Nadie tiene sueño, nadie tiene hambre o sed. Si beben, es solo por deleite. Han llegado 2 mujeres más, y eso les ha permitido bailar en el salón de fiestas. Algunos bailan por olvidar sus penas, otros para recordar buenos tiempos. Lo más sorprendente de todo es que incluso el amor ha nacido en este hotel. Javier y Clara se han hecho novios, y no era para menos después de todo lo que han vivido. Esa ha sido su recompensa, tener un poco de amor en sus vidas, aunque no saben por cuánto tiempo. Aún sigue latente la amenaza de Anton, y es que ellos saben que tarde o temprano él buscará cobrar venganza. La bestia fue acuchillada, pero no pudieron matarla, así que no pueden cantar victoria. Tal vez la tranquilidad de la que gozan desaparezca más adelante, o si tienen un poco de suerte, les dure para siempre. ¿Cómo saberlo? Tan solo que algún día nos convirtamos en los nuevos huéspedes del hotel. Fin.